Muy buenos días, estamos aquí en un programa más de Formación en Acción, un programa que traemos de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial para todos ustedes, acercando un poquito más lo que se enseña en nuestras aulas. Hoy tenemos una invitada súper especial, va a ser unos dos programas muy interesantes, porque vamos a hablar de arte en cuero. ¡Ay! ¿Ven toda esta mesa? Imagínense esto. Esto es piel. Ajá. Pieles que yo en mi vida había visto. Una piel así, luminosa. Brillosa. Eso, gracias. Brillosa, brillante, con diseños. Bueno, estoy encantada. En este primer programa, chicos, chicas, profesores, profesoras, vamos a hacer esta introducción a qué es esto de trabajar la piel y realizar algunos objetos. Tenemos a nuestra maestra estrella, Marlene Canario. Bienvenida, profesora. Muchas gracias por invitarme a hablar de este maravilloso taller que estamos dando, que es el trabajo en piel y en cuero. La piel es la cubierta de tejido flexible y resistente que cubre a todos los animales. A través de la historia del hombre, hemos trabajado con el cuero, digo, con la piel, desde tiempos, digamos, de los neandertales. Estamos hablando de unos 500 mil años de antigüedad, estamos trabajando la piel, desde la época de las cavernas, desde los inicios, el hecho de alimentarse el hombre en sí, ahí ya implica el trabajo de desmembrar, de desproteger al animal de su piel, y también lo usaban para protegerse de aquellas temperaturas gélidas que existían en aquellos tiempos. Entonces, desde esa época estamos trabajando el cuero. Desde esa época estamos curtiendo el cuero y desde esa época estamos haciendo ropa, bolsos, calzado. Podemos decirlo de manera muy primitiva. Claro. Pero desde entonces estamos trabajando esto que es la piel. Entonces, en la actualidad tenemos un mundo de pieles de animales. Las más comunes son el cabrito, que es una piel muy delgada, muy suavecita. Tenemos el, quiero que vean esto, que son pescados. ¿Pescados? Pescados, te lo prometo. Estos son pescados que se, los que se comen así doraditos en ¿sí? taco. Ajá. Son pescados, vean, aquí tenemos en azul, en verde, tenemos pieles suavecitas, cabritos, tenemos ahora en la actualidad con todas las tecnologías con las que contamos. Sí. Vean aquí este brillo, esto que puede ser un tipo mantarraya, no es una piel de mantarraya, pero sí es tipo mantarraya. Ajá. Y ahora esta técnica que es un sublimado, que lo trabajamos en playeras, que lo trabajamos en textiles, en otro, incluso en plásticos, ¿no? Claro. Pero sí. Este es una piel, es un cabrito sublimado. Quiero que vean. Es la piel la venden por decímetro cuadrado. Todas las pieles tienen un número por atrás. Es la cantidad de que tiene. Estos son 19 decímetros cuadrados. Es muy suavecita. Y esta, ajá, por ejemplo, tiene un costo, quiero que vean la cantidad, 57 pesos. ¿Cómo crees? O sea, esa pensé es otra carísimo. Cosa de las ventajas de lo que es la piel. Esta está súper suave. Esa tócala, esa la utilizamos suave, como forro. Ajá. Unos son exteriores y otros son interiores. Ajá. Esa es muy suavecita. Esta obviamente es para un exterior, son muy económicas, te comentaba, tiene 57 pesos. Los pescados me costaron 10 pesos. Estos los uso para hacer joyería.
Porque aparte de todo lo que se hace, joyería también podemos hacer. A ver, vamos a platicar de la maestra Marlene. La maestra Marlene viene del Cecati 25. Es un Cecati muy afamado porque es un Cecati en donde se estudian las artesanías, el arte, y está muy especializado en esto. Hoy dan otro tipo de cursos también. Pero si ustedes quieren estudiar talla en madera, vitral, repujado en metal, pirograbado, todo lo que es artesanía, lo pueden encontrar en el Cecati 25. Allí en la calle de Mazatlán, número 10, Colonia Condesa. Colonia Condesa, además está en la a Condesa. A dos cuadras del metro Chapultepec. Muy cerca. Entonces, la maestra Marlene, fíjense que yo la conocí porque yo estudié vitral ahí en el Cecati 25 y Marlene fue mi profesora. Así es de que ahora la directora que nos acompañó a la radio hace una semana me comentaba que estaba Marlene introduciéndose a lo que es el trabajo en piel. Dije, ¿qué no es mi maestra de vitral? ¿Qué está haciendo en la piel? Es una maravilla de cómo nos vamos diversificando los profesores de Cecati. Katy, la profesora Marlene también hace joyería, entonces cómo todo esto se vaya intercalando. Me decías que haces la joyería también con piel. Sí, porque como ya bien tú decías, también estamos integrando lo que son unos camafeos de vidrio que pintamos, que fusionamos y les estamos poniendo este acabado. Aquí tengo yo una piedra natural, pero aquí ya la integré a lo que es un bolso, que es una piel de borrego, y le puse estas barbitas. Sí, está divina. Es como un bolso tipo cóctel, ¿no? Sí, como un evento, sí, así como que una tarde, ese es un bolso tipo cóctel. Ya para terminar más, bueno, no terminar, pero sí cerrar lo de las pieles. Sí, sigamos. Esta piel que yo la traje porque es poco común. A ver, la levantamos tantito. Vamos a levantarla porque esto, como ya habíamos dicho, que la piel es la cubierta exterior de los animales. Esto, le dije a la maestra, adivíname qué es. No, y adiviné. No me adivinó. Es panza. ¿Panza? La pancita que se comen en el caldo, la que se hace caldo, esto es panza. Entonces, esto ya no es el exterior del animal. Esta ya es la víscera interior del animal. Qué interesante. Pero dice, es que parece cocodrilo, es que parece marrano. Entonces, si tú la tocas, tiene una textura increíble. O sea, es poco común, pero no es barata. Este pedacito cuesta alrededor de 800 pesos. No inventes. Pero sí puedes hacer algo muy exótico, muy digamos, bonito, algo muy fuera de lo común, combinarlo con una piel suavecita. Huele a pancita, ¿eh? Y tiene un color hermosísimo. Ay, está preciosa. No me adivinaste. No. ¿Qué tipo? Yo dije cochino, pero... Pero es pero que es panza. No, nunca me imaginé. Pero nunca te lo hubieras imaginado. Adentro del cochino estaba esto. Bueno, está interesante. Es panza, pues. Muy bien, un bolso de esto. Un bolso de panza. Unas zapatillas. Pero como que sí estaría muy padre, ¿no? Muy vistoso. Muy bonito. No te iban a adivinar. No, no, no. Pues imagínense. O sea, la piel no solamente es piel externa, sino también interna. Y esto de pez, ¿es la piel del pescado? Esa es la piel del pescado. Ay, qué impresionante. ¿Y si huele? No. No huele a pescado. No, ya no. Una vez que las pieles están tratadas, ya no tienen ningún olor, digamos, orgánico. Claro. Más bien huelen a pintura, a pigmentos, pero no. Muy bien. Y riquísimo es el material. A ver, cortemos también otro ratito para contarles que en el Cecati está la profesora impartiendo este curso, que es arte en piel. Artesanía en piel. Entonces, están elaborando bolsos súper bonitos. Esos tonos los hice así porque ahorita para temporada primavera-verano, pues vienen muy acordes. Muy bien. Este primer programa vamos a hacer una introducción de lo que es este tipo de actividad de la artesanía en piel. Y el próximo programa ya vamos a elaborar un artículo. ¿Qué vamos a elaborar el próximo programa? Esta bolsa. Justo esta, una bolsa como esta, para que ustedes ya se vayan adelantando en conseguir sus materiales y a tomar el curso. Perfecto. Vamos ahora a la parte que nos explica cuáles son los materiales que se requieren para hacer una artesanía en piel. Bueno, esta parte de las herramientas,
Consiste en trazar lo que son las plantillas del bolso que vamos a hacer, de la cartera, tal vez una pantufla muy sencilla o la joyería, en un papel de preferencia de reciclado, un material, un cartoncito de algún de desecho. Uh-huh. Entonces lo trazamos, vemos, tiene mucho que ver con la cantidad de material de la que disponemos. Si yo tengo esta cantidad de material, no voy a trazar algo más grande. Tengo que ajustarme siempre a la cantidad de piel que yo tengo. Claro. Uh-huh. Otra cosa que, o sea, otra de las cosas que me encanta de este taller es que no requerimos de herramienta tan especializada o muy cara. Excelente. Diferente uh-huh. de otros talleres como joyería, como vitrales, que todo es de importación o todo es muy caro. No. Aquí en este taller vamos a manejar esta, que es la herramienta principal, que es una navaja de corte. Lo podemos cambiar por un cúter, lo podemos cambiar por otras cosas más sofisticadas, pero si se dan cuenta, esto es una cegueta. Una cegueta, exactamente. Vil y corriente, que además ya está reciclada. Ajá. Entonces, esta cegueta tiene aquí un manguito metálico, también lo pueden hacer el mango de cartón, de piel, no importa. Y entonces, con esto es con lo que vamos a cortar nuestro cuero. Perfecto. Otra cosa que es bien importante y básica es una piedra de afilar, porque esta herramienta la tenemos que estar afilando constantemente. Entonces, aquí en esta piedra, de preferencia que esté mojada, vamos a afilar. Vamos a tener aquí en nuestra mesa de trabajo nuestra piedra de afilar y nuestra navaja de corte. ¿Se corta sobre esta superficie? Esta superficie que yo tengo aquí es la idónea para trabajar y para cortar el cuero. ¿Por qué? Porque no voy a trabajarlo sobre una mesa de madera, sobre este, aunque sea un mantel de corte, no va a resistir el corte que nosotros vamos a aplicar porque es muy filosa la navaja. Uh-huh. Entonces, esta es una lámina de acero. ¿En dónde se consigue esa? Estas las venden, hay tiendas especializadas. Uh-huh. Pero por ejemplo, me costó 30 pesos, uh-huh. este mantelito. En donde venden cosas de acero, allí lo conseguimos. No uh-huh. que sea de otro material más rígido, porque entonces nos va a quitar el filo de la navaja. Ah, muy bien. Entonces, tenemos aquí esto y, por ejemplo, tenemos aquí nuestra plantilla, tenemos nuestro cuero y vamos a... Otra de las ventajas de tener esta mantel de trabajo es que podemos poner los imanes. Entonces, ya con unos imanes nos vamos a ayudar sí. uh-huh. para poder hacer nuestro corte lo más exacto posible. Claro. Entonces, debemos de tener mucha concentración en lo que estamos haciendo porque vamos a manejar esta navaja que está muy filosa y si yo estoy platicando y no estoy concentrada, pues me puedo llevar la mitad o una rebanadita del dedo, ¿no? Claro. Entonces, sí, muy concentrados en lo que estamos haciendo. Muy bien. El pegamento que vamos a usar es un pegamento que no es el pegamento 5000 que todos conocemos. Este pegamento es un pegamento que se llama 3080, que es especial para hacer un pegamento de contacto y pegar dos pieles entre sí. Muy bien. Este lo venden donde venden todo lo de tapicería, ¿no? No, esto ¿no? ya es más especializado. Lo venden en la calle de Jesús Carranza, allá por Tepito, un poco peligroso. Ah. Muy peligroso, de hecho. Sí. Pero ahí lo venden. Hay otras direcciones que no son tan peligrosas, pero bueno, de hecho, en esa calle venden también lo que es el cuero. Ah, muy bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ir de compras. Muy bien. Ir acompañados o ir muy vestidos, muy cómodamente. Otra cosa que vamos a necesitar es un sacabocados. Con esto hay otras herramientas, pero este es el muy práctico. Tiene un costo como de 30 pesos. Y un martillo para poder agujerar la piel y poder coserla. Entonces, con esto se le hacen los agujeros y después vamos a coser la piel con muchas puntadas. Las puntadas nos van a servir para unir y para decorar también. Tenemos lo que son los hilos encerados, que son estos,
que vienen en diferentes grosores. Este es el más comercial, hay otros más gruesos. Vienen en, no sé, 30 tonos diferentes. Estos están así como muy fosforescentes, para que se resalte la costura arriba del tono de la tela. ¿Toda la costura es a mano? Toda la costura que yo ahorita estoy trabajando es a mano. Esa es otra de las ventajas de este curso, porque de este taller, porque no necesitas de máquinas especializadas. Sí podemos coserlo a máquina, pero si no contamos con la máquina, lo podemos hacer a mano y no pasa nada. Queda, o sea, una puntada bien hecha, se ve como si fuera de sí. máquina. Sí, está muy esta bonita. Esta de acá, esa puntada que tienes allá, ve cómo nos sirve para unir. Y decora también. Y también nos sirve para decorar. Uh-huh. O sea, ve cómo aquí no, si tú aprendes a hacer bien tu puntada, no necesitas una máquina. Claro. Porque además una máquina de coser para cuero te cuesta no menos de 20,000 pesos. Entonces aquí la ventaja es que no dependemos de las máquinas y eso es padrísimo. Entonces, claro que sí. Los hilos, que te digo que vienen en muchos tonos, que son súper vivos, súper lindos, también son muy económicos. Este, por ejemplo, cuesta 20 pesos. Entonces, fíjate, tu piel esta que cuesta 60, este 20, esta navaja te sale 20 pesos, tu martillo que tengas en tu casa, un encendedor, okay, 5 pesos. Sí, una tijerita de este tipo para hacer así como que ajustes muy finitos. Las agujas de canevá que yo les recomiendo son las del número 16 sin punta. Este paquete con 22 piezas te cuesta 9 pesos. Uh-huh. Entonces, si aquí hacemos un análisis, los materiales son accesibles, o sea, hay caros y muy baratos. Y tenemos las herramientas que también son muy accesibles. Perfecto. Muchas cosas ya las tenemos en la casa. Sí, la brocha. El resistol, digamos que puede ser de algo de lo más caro, porque el litro te cuesta 100 pesos, pero es un litro y nos va a rendir muchísimo. Perfecto. Entonces, a grandes rasgos, este es un plástico que vamos a ocupar para usar el sacabocados y no interferir con la mesa, ¿verdad? Maltratarla. Y para conservar el filo de la herramienta. Esto sí es, no hacerlo sobre la lámina, sino hacerlo sobre este, que es un centro de plástico. ¿Pero es especializado para esto? Sí, o es especializado. Ok. Este es muy económico, puede costar 60 pesos. Y hay unos que ya son más grandes, si vas a hacer algo, ya esto, a tomarlo más en forma, te compras un queso de nylon que ya te cuesta 200 pesos. Perfecto. ¿Todavía se pueden inscribir a tu curso, profesora? Todavía estamos siempre iniciando cursos. Ahorita ya vamos a la mitad, pero estamos recibiendo a todas las personas que quieren inscribirse. Estamos empezando. Este taller es padrísimo, yo estoy fascinada con este material y con estas técnicas. Excelente, entonces pueden llegar al Cecati número 25, recuerden, calle de Mazatlán número 10. Colonia cerca, Condesa. Colonia Condesa, muy cerca del metro Chapultepec, a dos cuadras. Enfrente de los famosos edificios, estos verdecitos de la Condesa. Entonces está muy fácil llegar. ¿Ese libro, profesora, es este libro es el que yo ahorita estoy utilizando? Me encanta porque viene súper bien explicado, viene en español. Uh-huh. Es el cuero. Bueno, de esta marca, esta editorial Paramount, la tengo para todo, para el esmalte, para la joyería, para el vidrio y ahora también para el cuero. Ah, excelente. Esta es la editorial que yo manejo para tomar notas, para saber cosas más detalladas. Aquí vienen varias puntadas, toda la herramienta, la historia. Y entonces, este libro yo lo recomiendo. Excelente. Bueno, chicos, chicas, profesores, profesoras de escuelas secundarias técnicas, estamos en este programa Formación en Acción. Ya saben, aquí les damos alternativas para que ustedes desarrollen mucho más los conocimientos que se imparten en la
en los laboratorios, y también pues acérquense a CECATI, que sus alumnos también vean este programa y vean las alternativas que existen dentro de las distintas áreas laborales. Entonces, pues, esta es la primera parte de nuestro programa. El próximo programa estaremos elaborando una de estas hermosas carteras. Así es de que vayan preparando ya sus materiales, sus herramientas en la calle de Eje. ¿Qué? ¿Cuál calle me decías? Talabarteros, y también en la calle de Uruguay, aquí en el centro, venden ese también, tipo de... También, pero Uruguay sí es caro. Uruguay sí es caro. Es muy caro, sí, la verdad es que sube mucho el costo de los materiales. Por eso a veces vale la pena ir hasta allá, meterse sí, en Tepito. Meterse en lugares, sí. Lugares densos. Pero muy bien, entonces los esperamos aquí el próximo programa con nuestra maestra Marlene Canario, ya elaborando una cartera. Y pues esto es Formación en Acción. Gracias y nos vemos la próxima.